Buenos días, desde La Guancha. Bueno, la verdad que sí, claro que me preocupa esa finalización de ese estado de alarma porque hay una falsa sensación de pensar por parte de la población, o al menos es mi impresión, de que ya este problema se ha resuelto y estamos muy alejados de la realidad. Es decir, seguimos teniendo el problema desde hace más de un año, de marzo del 2020, de una crisis del coronavirus, del COVID-19. Y el coronavirus sigue rondando por nuestras calles, por nuestros espacios públicos, ¿no? Y por lo tanto, a la población les tengo que pedir continuar, aunque sé que es muy difícil pedírselo en estos momentos, que siga manteniendo la responsabilidad y de seguir cuidándose, manteniendo las distancias, mascarillas, evitar las aglomeraciones. Porque todavía no se ha resuelto el problema, estamos lejos todavía de para resolverlo. Espero que sea en breve, lo antes posible, que se acabe todo el proceso de vacunación, que parece que puede ser hasta finales, después del verano. Pero insisto, hasta el momento pues hay que seguir cuidándose y desde luego me preocupa que haya una relajación por parte de los vecinos, ¿no? Hombre, primero, no solo que sirvan, sino que debe ser una obligación de los representantes públicos de esas administraciones visitar los municipios, como parte de su sueldo, obligación de asistir y darse a conocer a los responsables públicos, porque efectivamente su gestión y sus acciones nos influyen en la política y en el futuro de nuestros municipios, ¿no? Y la verdad que agradezco a la consejera y también al director insular, a Rubén, pues porque no lo conocía personalmente y bueno, precisamente en ese momento se declaró el incendio de Arico y digamos que estamos coordinados a través de WhatsApp y personalmente no lo conocía, ¿no? Creo que eso es muy importante, esa interacción, ese acercamiento, esa cercanía hacia los municipios. Porque entre otras cosas, en este caso en particular, en esa reunión, pues hablamos de temas muy importantes de presente y de futuro para el municipio de La Guancha. Como por ejemplo la implantación del PEMU, ya lo tenemos en vigor en nuestra administración, pero tenemos que hacer un trabajo arduo a través de la Concejalía de Seguridad, de implantación, de formación a todos los actores del PEMU, trabajadores municipales, policía local. Como también se dejó sobre la mesa y se habló de forma muy fructífera de la situación de la helisuperficie que está ubicada pues, en el entorno de la piscina municipal, del Instituto de La Guancha y todo ese entorno educativo, ¿no? Y la verdad que bien, y ojalá todos los representantes políticos pues, hagan esa acción de visitar los ayuntamientos, porque insisto, es más difícil que nosotros pues vayamos despacho por despacho en el cabildo, ¿no? Creo que es lo correcto. Si hay que ir, obviamente se va sin ningún problema, pero esas visitas son muy positivas a mediano y a largo plazo para los municipios. Bueno, la verdad que he de decir que lo he dicho también en otras entrevistas que estamos viviendo un momento histórico, ¿no? Y estamos viviendo, digamos, el proceso del inicio de esa obra tan anhelada para la cultura, para la música en general, para el arte, para la moda en nuestro municipio, de un espacio que históricamente hemos carecido y que también es verdad que desde el punto de vista cultural, en infraestructuras culturales, pues no se le puede dar un aprobado a esta administración en el pasado. Y por primera vez, pues vamos a hacer, ya va a salir, insisto, va a ser una realidad el inicio de esa obra, de ese proyecto que asciende a una cantidad de 5,3 millones de euros con financiación del Cabildo y Ayuntamiento y que va a ser, al menos desde mi punto de vista, la mayor inversión que se ha realizado y que creo que se va a realizar en muchos años, yo diría décadas, en nuestro municipio, ¿no? Y eso en muchos aspectos va a generar sinergias y digamos, aspectos positivos. El ejemplo está en que vamos a tener unas instalaciones que van a cambiar, van a ser un antes y un después en nuestro municipio, un auditorio completamente dotado, porque la licitación
La hemos dividido en dos partes. La primera parte fue la dirección facultativa de la obra y la segunda fue la obra equipamiento inmobiliario. La primera parte es la que usted acaba de comentar, que es ya se ha contratado, se ha finalizado el procedimiento de licitación después de, creo recordar, 8 meses de contratación, nada más y nada menos, tan solo para la dirección de obra, y a finalizar, ha culminado con éxito, y cuyo director va a ser precisamente el responsable que redactó el proyecto, con lo cual esa es la mejor noticia, porque eso no va a simplificar y a reducir de forma notable los problemas futuros una vez que se inicie esa ejecución de esa obra, ¿no? Y eso es una excelente noticia, porque es la misma persona que redactó el proyecto y el mismo equipo técnico que va a dirigir la obra y fiscalizar que la obra se haga en base al proyecto que ha redactado. Y ha sido todo a través de la plataforma. Y luego la otra parte que culmina esa buena noticia es que ya, si todo sale bien, pues es posible que en breve también finalice la licitación de la obra en sí y de mobiliario y sonido e iluminación. Y es posible que en poco tiempo también se vean las máquinas empezando a trabajar. ¿Y las palas cuándo se van a ver? Vamos a ver, la fase de la licitación de la parte de lo que es la obra, la segunda parte de la licitación de la obra, el mobiliario y sonido de iluminación, está dividido en 3 lotes, básicamente ya hemos casi acabado. Con lo cual, a falta de una documentación, y yo espero que en unas semanas ya podamos en la Junta de Gobierno... No, de hecho, lo confirmo. Ya la Junta de Gobierno ya se ha propuesto contratar una UTE. Eso significa que una unión temporal de empresas. Ya hay una empresa, una unión temporal de empresas, que se le ha adjudicado la obra en sí, y ahora hay que esperar a que entregue la fianza, que creo que ya la ha entregado, la documentación, formalizar el contrato, entrega del plan de seguridad, tiene que hacer el plan de seguridad y el acta del inicio de recesión de la obra, que insisto, depende de un poco de lo que tarde la empresa en redactar ese plan de seguridad y ese acto. Yo creo que si todo va bien, de aquí a un mes, previsiblemente, ya pueda estar empezando esa obra, ¿no? Es un presupuesto de 5,3 millones de euros y la obra en sí va a tardar, tiene una previsión de ejecución de unos 22 meses, casi 2 años. Y la verdad que... En principio, aunque sí estoy algo preocupado, porque obviamente se presentaron como 7 o 8 empresas para lo que es la obra en sí y empresas grandes, pues la preocupación es lo que pueda venir una vez que inicie el contrato, porque pueda haber impugnación de alguna que otra empresa. Pero bueno, en principio el procedimiento se ha finalizado y creo que no tardaremos mucho en que ver las palas trabajando ahí en el auditorio, lo cual es la gran noticia, la mejor noticia que puedo recibir yo como alcalde y creo que el pueblo de La Guancha, ¿no? Sí, digamos que el proyecto se enfocó como ampliación y reforma del Centro Cultural Unión y Fraternidad y eso es lo que se va a hacer, es una zona antigua, se va a rehabilitar, y una zona nueva que es donde va a ubicar la mayor parte de lo que es el auditorio en sí. Y se va a enlazar la sala antigua del Centro Cultural Unión y Fraternidad con una sala nueva, duplicar el espacio. Y va a ser, para mí lo interesante y lo bueno es la versatilidad de esas instalaciones interiores. Nos va a permitir celebrar en cualquier momento un concierto de Abrunco, de La Banda, de Los Abandeños, de Perenquenes, de cualquier grupo en nuestro municipio, como también nos va a permitir un desfile de modelos de moda, como exposiciones de cuadros, cualquier... Una sala multifuncional. Sí, y eso creo que es lo mejor, porque le da mucha versatilidad. No es un auditorio, un anfiteatro, que no lo queríamos, y además el propio arquitecto no los quitó de la cabeza de forma argumentada, sino que es una sala que se puede transformar de muchas formas, ¿no? Y se puede utilizar para muchas cosas. Y por lo tanto creo que era lo que necesitaba nuestro pueblo, porque tenemos en los últimos años los problemas del tiempo, de las inclemencias del tiempo, de lluvia, se suspendían los bailes, se puede celebrar un baile, se puede celebrar muchísimas cosas en un espacio grande como lo teníamos.
aparte de todas las instalaciones que va a conllevar ese edificio. Y luego también una de las cuestiones es que desde luego que era muy necesario para nuestro municipio, para el entorno de la iglesia, que era mejorar estéticamente todo ese entorno, que la verdad que dejaba mucho que desear, ¿no? Unas placas metálicas y unas paredes en muy mal estado, en un entorno tan bonito como es el entorno de la iglesia del Dulce Nombre de Jesús, pues creo que merecía el sacrificio personal que he asumido yo y mis compañeros de la legislatura pasada, porque asumimos muchos sacrificios para que esto saliera para adelante. Tuvimos que ir en contra de los informes de los técnicos para que esto saliera para adelante, pero creo que ha merecido la pena, porque ya el proyecto es una realidad y lo veremos. Lo bueno de esto es que no son promesas que se quedan en el vacío, sino que la hemos iniciado la legislatura pasada y casi en esta legislatura la vamos a culminar. Creo que estamos demostrando que somos muy eficaces, somos trabajadores, como de otra forma, y además somos muy serios con lo que escribimos en nuestros programas electorales, ¿no? Que lo cumplimos. Mire, me viene bien esa pregunta porque, mire, aprovecho ya. Estas son cartas que me han dejado alumnos de tercero de primaria, de Colegio Plus Ultra de La Guancha. Como ayer también estuve en el... Hace tiempo que no veía cartas, porque ahora mismo todo es por email. Bueno, yo lo digo para que lo vean los niños. Lo he escuchado todo con mucho detalle y anotado. Ahora tengo que pasar al ordenador y detallarlo, ¿no? Estas son las demandas todas de nuestros niños. Que la verdad que lo agradezco a la directora y a los profesores del centro, porque estoy haciendo algo que nunca había hecho, y es escuchar a nuestros niños, ¿no? No es porque no haya querido, simplemente porque no lo había pensado, ¿no? Ni me lo había planteado. Solo y mire, indicativos, ¿eh? Y me están pidiendo de lo más, es obviamente los parques infantiles, ¿no? Como también la interacción con animales, como más policías, curioso, ¿no? Abrir la piscina, el skate park, pero de lo más que están pidiendo, efectivamente, los parques infantiles, ¿no? Yo creo que La Guancha, en estos años que el Partido Popular ya gobernando, hemos hecho un esfuerzo importante desde el punto de vista de la administración para, de forma gradual y dentro de nuestros recursos limitados que tenemos, pues ir mejorando todos esos parques infantiles. Tenemos en nuestro municipio pues casi 15 parques infantiles. Estamos hablando de un municipio de 5.500 habitantes y hemos ido dotando en todos estos años, pues barrio por barrio, y luego también en el colegio, pues parques infantiles, ¿no? Y nos quedan un montón de parques que hay que seguir acondicionando. Nos queda el del Farrobo, nos queda la plaza de España aquí al lado del ayuntamiento, el de las Montañetas, el del Vínculo. Nos queda también que queremos dar un impulso al parque infantil de la Unitaria de Santo Domingo. Digamos que tenemos en torno a 15 parques infantiles y es obvio que la gente tiene que entender que no lo podemos resolver todos en una, ni siquiera en una legislatura, ¿no? Hemos ido año por año, pero bueno, la buena noticia es que este año, si Dios quiere, vamos a iniciar una licitación para sacar al menos lo que nos dé el dinero, porque vamos a sacar bastante dinero, en torno a 150.000 euros para ejecutar 4 o 5 parques, ¿no? Entre ellos el Vínculo, el Farrobo y las Montañetas también, que nos faltan, ¿no? Y esto es un trabajo continuo. Este año tenemos la ventaja de que nos dejan utilizar el remanente sin restricciones y la verdad que nos hemos lanzado a la piscina completamente llena. Es el parque infantil, está en el polideportivo La Guancha Abajo, en el barrio de La Guancha Abajo, y creo que debemos seguir haciendo eso en el resto de parques y en los que están también intentar incorporar aparatos que permitan no solo a los niños, a todos los niños, sino también que permitan a esos niños que tienen una dificultad de movilidad, pues no poder disfrutar de esos espacios públicos, ¿no? Y hemos incorporado un columpio como una especie de cesta donde cualquier niño que tuviera una parálisis, por ejemplo, o una inmovilidad, pues también creo que es nuestra obligación pensar en esos niños, ¿no? Y claro, el otro día me preguntó una persona, oye, pero es que pusiste uno y sacrificaste dos columpios, podían haber dos columpios. Y digo, pero creo que merece la pena, creo que tenemos que ser solidarios y La Guancha es solidaria con eso, porque ese columpio también lo puede utilizar un niño que no tenga discapacidad, con lo cual en esa línea seguiremos yendo, de intentar que en nuestros parques infantiles, los que hagamos a partir de ahora,
Ténganlo claro que vamos a hacerlos también inclusivos, ¿no? Para que todos podamos disfrutar. Sí, esto surge ahora a través de un plan de empleo del Cabildo de Tenerife, un plan de empleo COVID. Y obviamente nos hemos acogido porque todas las administraciones tenemos un grave problema de personal. Tenemos carencia de personal. Desde hace, pues digamos, una década se ha ido adelgazando el capítulo 1 de las administraciones públicas, y esta administración pues le ha pasado lo mismo. Nos hemos quedado reducidos pues en torno a un 30% del personal que teníamos hace 10 años. Pasamos de, por allá por el año 2010, en torno a 110 personas, y ahora mismo no estamos en 69. Hemos reducido de forma notable el personal de la administración, no solo de la calle, sino también de la administración. Y eso pues nos está acarreando problemas de dificultades tremendas de mantenimiento, sobre todo a los pequeños, porque entiendo que los pequeños tienen que seguir con lo que es la gestión directa de los servicios municipales. Los grandes pues utilizan las prestaciones de servicios, gestiones privadas, a través de concertaciones administrativas, de limpieza, pero los pequeños, como los servicios como la fontanería, como la electricidad, como los servicios de agua, como la limpieza, desde mi punto de vista defiendo que eso tiene que hacerse a través de gestión directa. En la actualidad, básicamente estamos en momentos muy complicados para los municipios pequeños, porque básicamente nos están forzando las leyes a que pasemos a gestión privada. Y yo no quiero ni creo en eso. Para La Guancha, he hablado de otros municipios más grandes, lo comparto, pero para pequeños sigo defendiendo la municipalidad de gestión directa. Yo espero que las leyes cambien y que nos permitan a los ayuntamientos poder tener personal para servicios esenciales como fontaneros, como electricistas, como albañiles, como peones. Y este plan de empleo lo que nos permite es disponer de 33 personas que la hemos repartido por todos los 22 kilómetros cuadrados del municipio para limpiar, desinfectar y embellecer nuestro municipio, porque el resto del año no tenemos esa posibilidad, no tenemos personal, ¿no? Y insisto, esto es un problema grave que tenemos las administraciones públicas, que no sé cuánto tiempo podemos soportarlo, porque de verdad mantener un municipio limpio sin personal que no podemos contratar, no tenemos capacidad de contratar, pues es muy difícil. Este plan de empleo tiene otra dos fines también muy importantes que conseguimos, para mí muy, muy relevantes, que es, tiene es alternancia con la formación, y se le ha dado una formación a esas 33 personas y se le ha dado un título. Y eso para mí es muy relevante como alcalde, porque básicamente le estamos dando una buena herencia a esos vecinos que han tenido el privilegio de ser seleccionados, porque le estamos dando una formación y quizás muchos de ellos puedan tener un futuro mejor en el ámbito privado o también en el público, dado a que se le ha dado la opción de darle una formación. Eso para mí es clave, ¿no? Y encima, pues también le da 6 meses de trabajo a muchas de las personas que tenían dificultades económicas en sus casas, ¿no? Y eso va todo enlazado a que nos ayudan a la administración a mantener limpio nuestro municipio y ordenado, que es lo que queremos, ¿no? Pero muy difícil, etapas muy difíciles, espero que esto cambie con el paso del tiempo, ¿no? Es un problema común que, aunque solo se ha manifestado en conjunto con la comarca noroeste, los 7 municipios de esta comarca, yo estoy convencido que el resto de municipios, yo no solo de Tenerife, sino de Canarias, vivimos la misma situación, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo visible. También es verdad que en nuestra comarca tienen mucho más agravantes que en otras comarcas, por orografía, por disponibilidad de los recursos, por, digamos, ser municipios empobrecidos, que somos la comarca más empobrecida de Canarias, pues tenemos un agravante mayor, ¿no? Y estamos viendo que en estos años ha ido siendo cada vez más difícil el garantizar un suministro continuo de una cuestión tan esencial como es el abastecimiento público de agua, ¿no? Y tenemos que hacer una labor importante, no solo los políticos, aunque esto suponga un precio político, ¿no? Pero hay que hacerlo.
de concienciación a nuestra población, aparte del trabajo ingente diario y nocturno de búsqueda de fugas, resolver los problemas en nuestras redes, porque los tenemos, eso es cierto. Pero luego lo que no ayuda es que exista un consumo desproporcionado y poco considerado, no por todos, por suerte, sino por algunos de nuestros vecinos, en el uso del agua, ¿no? El agua no sobra, el agua no se debe utilizar sino para servicios tan esenciales, el agua abastecimiento público, como es la ducha, la taza, la lavadora, el fregadero, para beber y hacer comida. Y en esos cuatro primeros es donde se va la mayor parte del agua. Y es la prioridad que tenemos que tener como responsables públicos. Y los ciudadanos tienen que entender que ese debe ser el uso exclusivo del agua. El resto de uso no debe hacerse y se está haciendo, ¿no? Y eso pues no está afectando mucho, sobre todo en la cantidad. Es decir, estamos en una época, en unos años, de, sobre todo desde la crisis del coronavirus, se ha acrecentado el problema del abastecimiento público, porque estamos notando en todos los municipios un aumento del consumo de agua. Y esto está claro porque ha cambiado en cierto modo la costumbre de nuestros vecinos, porque ya estamos mucho más en casa, llenamos más piscinas, regamos más la huerta, al estar más tiempo en casa, pues estamos confinados. Y uno de dos, si no merma ese consumo y el vecino, y obviamente duplicar los esfuerzos de la administración para seguir buscando fugas y resolver nuestras redes, que las hay, ¿no? Si no merma ese consumo, desde luego habrá un momento en que el agua es insuficiente y tendremos que tomar decisiones que no nos gustan y drásticas, como es ofrecer un suministro discontinuo del agua, que es lo que no queremos. No, nosotros queremos que el vecino tenga agua en las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Pero con esta dinámica que llevamos en los últimos años, no, es insostenible, ¿no? No hay más agua. Y luego la diferencia que tenemos por orografía, estamos en la zona más abrupta de la isla, prácticamente, con mayor pendiente. Nuestras redes están en esas pendientes y obviamente nos genera pues unos problemas tremendos de gestión y de mantenimiento de esas redes, que no tienen otros municipios, como no quiero dar nombres, pero que no tienen esa orografía tan compleja y tan dispersa también, porque tenemos una población muy dispersa, muchos metros cuadrados, y la población pues dispersa por de forma diseminada, pues eso hace que nuestras especificidades sean diferenciadas a otras zonas, a otros municipios, ¿no? Por eso quizá no hemos unido los siete municipios de distintas ideologías políticas. Y además, porque es un mensaje que para que la gente entienda que esto no es solo de La Guancha, que tenemos problemas en La Guancha, pero es que es todo en todos los municipios, ¿no? Y eso lo agradezco un montón, esa valentía por parte de mis compañeros y compañeras y concejales de esos municipios, de haber dado la cara y decidir entre todos unirnos, porque eso nos ayuda a soportar nosotros. Es lo que nos está pasando, nos estamos coordinando entre nosotros, nos estamos ayudando entre los distintos ayuntamientos, pero esa puesta en escena nos ayuda a nosotros a soportar la presión que recibimos en nuestros municipios, pues porque el suministro, por el motivo que fuera, pues tiene problemas. En este caso, en La Guancha, en estos momentos estamos con restricciones de menores de 8 años, todo derivado en que no hay agua suficiente para todo el municipio, en base a nuestro sistema que hemos decidido desde hace muchísimos años, ¿no? Yo espero que este verano, este mensaje viene porque estamos en la antesala de un verano que se anticipa muy caluroso, con altas temperaturas, donde obviamente cuando suben las temperaturas el consumo se dispara, aumenta mucho más del que ya tenemos, habiendo frío, y por lo tanto espero que haya algo más de conciencia. Ese es nuestro objetivo, entre todos, con esos mensajes de nuestros vecinos, porque una gota que se ahorre en cada una de las casas son muchos metros cúbicos que nos permite recuperar los depósitos y nos permite garantizar la sostenibilidad del sistema de agua potable de nuestros municipios.